Apetito.com. Tres variedades de piña. Como ya nombramos en un vídeo anterior, la piña es una fruta tropical que pertenece a la familia de las bromeliáceas. Se puede cultivar en cualquier tipo de suelo siempre que se encuentre drenaje, aunque no tolera las heladas ni las inundaciones y requiere altas temperaturas para fructificar. Se puede consumir fresco y en conserva, y en la cocina se suele utilizar como postre y en ensaladas, aunque cada vez más se utiliza como ingrediente dulce en otras preparaciones. Y debido al coste del transporte del fruto fresco, se producen subproductos industrializados como yogures, pulgas y mermeladas. A continuación te mostramos las principales variedades de piña que existen. La piña tropical. Tiene forma ovalada y está coronada por un plumero de hojas verdes puntiagudas. Su piel tiene escamas de tonos marrón tostado cobrizo y su pulpa es amarilla, dulce y aromática. Proviene de Sudamérica, concretamente de Brasil, y se recolecta cuando está a punto de consumo, ya que no madura fuera de la planta. Existen tres variedades botánicas de piña tropical: Sativus, que es sin semilla, Commusus, forma semillas capaces de germinar, y Lucidus, que permite una recolección más fácil porque sus hojas no poseen espinas. La piña Golden. Es una piña tropical de gran tamaño, de color dorado en la cáscara y pulpa amarilla intenso. Procede de Costa Rica y posee unas cualidades gustativas excelentes. Es muy dulce y cada vez más es apreciada en el mercado. Y por último, la piña Baby. Es una piña enana procedente de Sudáfrica, con características muy similares a la tropical, muy aromática y con la cáscara en tono marrón claro o amarillo. ¿Y tú sueles utilizar piña en tus recetas? Déjanos en los comentarios de este vídeo cuál es tu favorita. Gracias por su visita. No olvides suscribirte, darle a like y compartir.